en su momento por Creo. A Ya. quien agradezco la oportunidad de haber representado a la provincia de Loja. Y claro, yo no fui ni he sido adherente de ningún partido político, doctor Freddy, de absolutamente ninguno hasta el día de hoy, ¿no? Oh, No he sí. pertenecido a ningún partido político. Si usted Invicto, revisa, invicto. sí, hasta ahora no, pero creo que esa es una de las maneras, pienso yo, en que la ciudadanía ve que se encuentra o tenemos una democracia debilitada, doctor Freddy. ¿Por qué digo esto? Por un instante, solo un paréntesis nada más. Porque necesitamos fortalecer esa democracia, que la gente empiece a creer en proyectos, mas no en personas, que la gente empiece a creer en estos temas. Yo creo que representé con muchísima altura, con mucha valentía a Loja. Presenté, mire, Freddy, 10 proyectos de ley, de los cuales uno se hizo realidad, se hizo ley en esos 2 años, y los demás seguimos asistiendo a las comisiones, inclusive a defender estos proyectos. Un proyecto, por ejemplo, magnífico, que resultaban de caminar con la gente en la provincia, de conversar con los distintos sectores. Por ejemplo, la ley del café, que yo creo que era un proyecto, a mi modo de ver, maravilloso. 15 de los 16 cantones producen café, doctor Freddy. 23 de las 24 provincias producen café. Hemos ganado la taza dorada, hemos ganado concursos, pero no se podía quedar ahí. Teníamos que hacer algo más. Entonces, el hecho de que nos hayamos reunido con el ingeniero Vicente Cárdenas en Puyango, por poner un ejemplo, y gente de Siano, Mercadillo, Vicentino, para ver qué pasaba con la producción del café y cómo podemos ayudar. Lo mismo tuvimos reuniones en Pindal por el tema del maíz, a ver qué pasa con el asunto de los silos, con el tema vial, necesitan recursos. Mire, mire, Freddy, por ejemplo, una ley que presentamos nosotros es que la gente podía hacer uso de ciertos servicios como el matrimonio, por ejemplo, en las notarías. Mire, la gente tiene que venir, trasladarse en distancias enormes desde nuestra provincia. Le pongo un ejemplo: Casaderos, Mangaurco, que usted conoce bien, a Loja para poder casarse, teniendo que ahorrarle o pudiendo ahorrarle un montón de dinero. Para que contraiga, por ejemplo, matrimonio en una notaría cerca en Zapotillo, que sí hay. Esto provocaba el acercamiento de las instituciones, de los servicios del Estado a la gente. Eso es lo que la gente quiere, que el Estado le sirva bien. Hoy tenemos una marcha de la gente de Solca, ya hablaremos igual de eso en su momento, pero ¿por qué? Porque la gente dice, a ver, yo necesito que los recursos sean asignados de forma oportuna, eficiente, ¿no es cierto? Mire, Freddy, yo le guardo un cariño enorme a Solca. Mi madre falleció de cáncer hace 13 años y tuve la oportunidad de tener un servicio lo más humano posible por parte de Solca, a quien le guardo mucha gratitud. Y uno de los objetivos al llegar a la asamblea también, a la cual yo era el primero en llegar, conversábamos ayer con un amigo, el último en salir, mi equipo era el último en salir de la asamblea, yo salía en taxi, no salía con chofer. Y éramos los primeros en llegar, fuimos los que más proyectos presentamos de toda la bancada nuestra, al final, doctor Freddy, producto de la fiscalización nuestra, dejaron el distrito de salud en Catamayo, no se lo llevaron. Producto de la fiscalización nuestra, están arreglando la vía interbarrial, dando ciertos millones de dólares que era competencia en su momento del municipio y que usted la veía cómo estaba tan destrozada. Peleamos tanto, peleé tanto por el tema del cuarto eje vial para que se haga y se termine de hacer realidad. Y así fuimos peleando por algunos temas para que no se unifique el tema de algunos distritos de educación que querían llevarse, igual en el tema del MIES. Y finalmente, por ejemplo, hay un tema interesante, querían llevarse hasta, recordará usted, Gensur, que querían unificarlo con Cuenca. Nosotros hoy somos una provincia que lamentablemente una gran parte de la gente vive de la burocracia, pero necesitamos pensar y tener autoridades, digo yo, con una visión diferente, con una visión absolutamente diferente. Si usted se pregunta por qué no ha crecido Loja en estos últimos años, a ver, ¿ha venido alguien a presentar realmente un proyecto de hacia dónde quiero llevar Loja? ¿De qué pasa con la higiene, con la basura, con el plan, realmente un plan de Una ordenamiento territorial adecuado? tramitología. Mire, si yo tengo, a ver, la gente dice, hay muchos trabajadores en el municipio, dice, por ejemplo, doctor Freddy. Más bien lo que debo hacer es aprovechar todo ese recurso humano y un trámite que me demoraba 180 días, hoy hacer que demore 30, pues, o hacer que demore 40 días.
¿no es cierto? Porque tengo más gente. Entonces tengo que hacer trabajar. 40 días. Entonces, imagínense la esperanza que un trámite dure 40 días. Pensé que iba a decir 40 horas. No, a lo que me refiero es que debo optimizar y aprovechar el recurso humano que tengo. Porque hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer y cada departamento tiene su función. Entonces, veo que mucha gente se queja, somos astutos y audaces, digo yo, para realizar una crítica no constructiva en muchos de los casos de lo que sucede, porque todo nos parece mal, todo nos parece mal. Sin embargo, por ejemplo, yo hice una crítica hace una semana, tuve que pagar una multa del CIMER, por ejemplo, y antes uno iba a recaudaciones, tomaban la cédula y se pagaba inmediatamente. Hoy usted tiene que ir a rentas y le emiten un título, hacer una fila, y luego tiene que ir a hacer otra fila en recaudaciones para poder pagar. Cuando el municipio, una de las cosas que debería hacer es ser sumamente eficiente y ágil, como lo hizo el Servicio de Rentas Internas en un momento, se dio cuenta que lo que necesita es recaudar, porque necesita dinero para poder ejecutar obras. ¿Y qué hizo? Simplemente todo el mundo me declara por internet, no hay una persona que declare manualmente ya, doctor Freddy. Exactamente. Y la recaudación a través de esto, sí, sistema sí. De la tecnología, de la tecnología. Por supuesto, porque no es justo que haya gente que esté ahí haciendo fila. Entonces, Freddy, mire, desarrollamos un trabajo en la Asamblea Nacional con altura, con decencia. Nunca se escuchó escándalo alguno diciendo que yo no asisto a las reuniones, que no voy a las comisiones, saliendo a dar criterios, qué sé yo, disparatados. Tuvimos algún problema aquí internamente, fíjese usted el problema, diferencias con gente del movimiento. Pero, ¿y por qué se dio eso? Simplemente porque, a ver, cuando uno es profesional, y creo, igual un paréntesis ahí, que creo que nuestras autoridades deberían tener, al menos en esa democracia interna que se realiza dentro de los movimientos, porque uno se pregunta por qué llega cualquiera a ser mañana alcalde, prefecto o asambleísta, es porque no tiene la preparación adecuada. A usted le piden para ser docente tener maestría, le piden para que sea docente de la universidad tener casi un doctorado, ¿no es cierto? Y dictar normativa que hacemos nosotros, los legisladores. Y los legisladores deben tener esa preparación, haber tenido experiencia. Para usted ir a un trabajo, doctor Freddy, le piden ciertos años de experiencia en algunos temas. No puede ser que llegue gente improvisada, que no tenga la preparación académica suficiente, sin desmerecer a gente que es muy inteligente, muy sabio, muy leída, repito, pero que no tenga esa experiencia en el sector público y privado. Y la culpa de eso la tienen los movimientos y partidos por poner a gente improvisada. Hoy hay gente que tiene denuncias en la fiscalía, gente que está a punto de ser declarada insolvente, y son autoridades. Y uno dice, ¿qué pasa? Si son los que deben dar ejemplo. Y si mañana no funciona, ¿qué pasa en las grandes corporaciones donde existe una política corporativa real? Si usted tiene problemas, inclusive familiares, la política de la empresa dice, oiga, dé un paso al costado, resuelva sus problemitas personales primero y luego venga a hacerse cargo de mi empresa. Y eso sucede cuando uno tiene una política familiar, doctor Freddy, que aquí en Loja ya algunas empresas lo tienen. Si usted es gerente de una compañía de estos grupos grandes que existen, y tiene un problema, por ejemplo, de divorcio, la política de la empresa es, oiga, vaya, señor, resuelva su problemita y luego venga a continuar trabajando si es que está en la posibilidad aquí en la empresa. Lo mismo debe pasar en el sector público. Mire, el daño que causa mucha gente al momento en pretender desestabilizar la institucionalidad de algunas empresas públicas o instituciones públicas que hay en Loja, solo por el hecho de querer que su gente, por favores políticos, estén en ciertos cargos. Los cargos de libre remoción en algunas instituciones, pienso que deberían ser para todo el periodo de gobierno y por concurso, doctor Freddy. Ahí nos ahorraríamos también toda esta política clientelar de que te apoyo para que mañana me des un trabajo. Porque normalmente eso sucede, esa es la realidad y usted la conoce. Entonces, digo, hoy necesitamos autoridades probas, estamos pronto a elegir, tenemos democracia interna en los movimientos y partidos hasta el 7 de agosto, me parece ya, es decir, menos de 20 días. Y digo, menos de 20 días y no tienen candidatos. No, existen candidatos que no tienen partidos, veía. Candidatos que no tienen partidos.
Por ejemplo, usted es candidato, pero no tiene partido. Bueno, he tenido algunas ya propuestas, doctor Freddy, usted me dirá de quién es. Me ha llamado algunos candidatos a la presidencia de la República, pero yo, a ver, tengo que ellos, pensar en algunos aspectos. Bueno, ellos, un poco como que no, en Loja me preocuparía, ¿quién sería? No, bueno, mire, yo tengo afinidad con mucha gente que está cansada de, al igual que yo y que muchos jóvenes y profesionales, de que la política haya sido manejada en provincias como la nuestra, quizá por algunas personas cuyos nombres son repetitivos. Yo no quiero atacar a nadie. Sí, pero no quiero atacar eso, a nadie, sí, no quiero decir, no quiero echarle la culpa a nadie atrás de lo que ha pasado, pero definitivamente, si usted se pregunta, doctor Freddy, ¿qué pasa con Loja? ¿Por qué no ha crecido? Déjeme pasar esta llamadita, claro, después, sí. Después de me hago la pregunta. Buenos días. Gracias, Freddy. Usted es muy gentil. Saludo al doctor Byron Maldonado. Le habla el profesor Enzo Neira. Mucho gusto, profesor. Qué gusto saludar. Mire, aquí en la provincia de Loja, todo el mundo conoce, sabe, por más que nunca haya leído un periódico, una red social, etcétera, etcétera, un blog, de que la política se hace aquí en base a cargos públicos. Entonces, mi pregunta concreta a usted es, ¿el ingeniero Rafael Dávila tiene ese estilo de todos los cargos que él ha habido, si por haber, que salen de las urnas, él ha participado? Entonces, usted que fue asambleísta de Creo, llevado por el señor banquero Guillermo Lasso, este señor Dávila realiza su campaña en base a cargos. Exigían que la actual gobernadora le desmonte toda esa arquitectura partidista, electoralista que tiene él. ¿Cuál es el valor que usted le puede dar a estas sencillas palabras de un ecuatoriano de a pie? Buenos días. Bueno, yo respeto mucho al doctor Neira, lo abrazo como siempre, lo escucho hacer opinión y está bien, como ciudadanos tenemos absoluto derecho a realizar aquello. He conversado, a veces recibo ciertos mensajes también del doctor y felicito ese tema de estar inmiscuido, de inmiscuirse en lo que sucede a diario. Y tiene la razón, eso es lo que ha pasado durante años primero en Loja. Este tema de el pretender cobrarte el favor en campaña de haberte ayudado para que estés en determinados cargos, para que estés en determinadas instituciones. Y es por eso que muchas de las veces creo yo que instituciones inclusive de control no han podido realizar el trabajo que deberían hacer y sacar a la luz quizá cosas que pudieron haber ocurrido o que estarán ocurriendo dentro de las instituciones. La única forma de terminar con esto, aquí insisto, es que estos cargos de libre remoción sigan siendo de libre remoción, pero durante el periodo, insisto, que dure el gobierno, y aparte de eso, que se realicen por un tema de concurso, que sean vía concurso. Quienes lideren las instituciones, no, sí, doctor Freddy, sí, debe estar. Si es por concurso, ya no es de libre remoción. No, lo que pasa es que estamos hablando de que se realice un concurso sobre la base de un reglamento, no para obtener una partida presupuestaria, no para tener una partida en ese puesto, sino que sepan que su puesto en este caso estará exclusivamente por los 4 años que dure el gobierno, así exista una transición como sucedió en este caso. Segundo. No, pero siendo así, usted hubiese salido más pronto del seguro. En lo absoluto. Porque entró con no. Lasso y debía haberse ido con cuando terminó Lasso. No, es que lo que estoy diciendo yo, insisto, no sé si me expliqué bien, es que las personas que estén en frente de instituciones deberían tener la titularidad al menos por todo el periodo que dure un gobierno. Porque indistintamente si en la mitad se va. No. ¿Por qué, doctor Freddy? Por eso lo digo lo mismo. Desestabilizamos claro, la institucionalidad. Claro. Entonces, el gobierno dura 4 años. Si hay 3 presidentes dentro de ese periodo, y indistintamente debería por el tiempo, dice sí, usted. Sí, sí, correcto. Claro, por el tiempo. Pero son instituciones segundo, altamente politizadas, efectivamente. Segundo, respecto al comentario del doctor Neira, ¿qué me parece? Mire, yo fui de las personas que en algunas reuniones encaró al presidente de turno diciéndole, vea, presidente, en Loja no se ha inaugurado una sola obra.
una sola. Y los lojanos merecemos ser atendidos, porque confiamos en este gobierno. Y nosotros, que éramos quienes sentíamos todos los fines de semana las inclemencias de la gente que nos decía, bueno, y su gobierno en este caso, porque todo el mundo nos decía, son gobiernistas, bueno, ¿no es cierto? Es que era cierto. Pese a que discrepábamos en muchísimos aspectos. Mire, peleamos por el Teatro Benjamín Carrión, por lo que sucede, por personas que están impagas, personas que contrataron con municipios y que aún no les pagaban. Por el tema del Teatro Benjamín Carrión existen personas que murieron, doctor Freddy, sin cobrar lo que se tenía que cobrar. Le dijimos al presidente en alguna ocasión, presidente, tenemos deudas. Y había en su momento uno de los ministros que le preguntó, recuerdo al presidente en uno de los almuerzos, y le decía, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede en Loja? ¿Es verdad lo que dice Mayron? Y el ministro le decía, no, presidente, estamos con todo al día, todo se ha pagado. Oiga, una vía a Loja-Catamayo que se pidió, que se habló para que se licite, efectivamente era un tema que aparentemente costaba tanto que se pueda desarrollar, porque se tenían que aplicar o querían aplicar procedimientos que no establecía inclusive la misma ley de contratación pública, y era fácil haberlo hecho a través de una alianza público-privada de manera oportuna. Trajimos creo que 2 o 3 ministros de obras públicas aquí, con el entonces gobernador, ¿no es cierto?, Freddy Bravo, a quien le guardo un aprecio particular, para que se pueda desarrollar ese proyecto que tanto ha pedido Loja. Pero ya no es solo eso, doctor Freddy, ya no es solo la vía Loja-Catamayo. Creo que Loja merece muchísimo más. ¿Cuál es el problema, creo, Bayron? Mucha gente, muchos políticos andan atrás de la obra, no porque la obra se necesite para su provincia, sino porque ellos necesitan de ese contrato. Absolutamente. Y ya saben en qué puntos estarán sus gasolineras, ¿no? Es un tema triste, no sé si usted se enteró de eso. Era un tema... Lo de Guayaquil. Súper complicado. Las gasolineras del alcalde de Guayaquil. No. De aquí en Loja. Es decir, quiero que se haga esta vía, pero ya sé en qué sector voy a poner una gasolinera mañana, ¿no? Cosas como esa, esos intereses personales son los que no deben primar. Y creo que la juventud, doctor Freddy, muchas de las veces se ha desentendido o se quiere desentender de la política y empieza a pelear por causas que son los animales, claro, la naturaleza, ¿no es cierto?, las mujeres, etcétera, porque quieren desentenderse de un concepto para mí totalmente errado, que es el hacer analogía a la corrupción con la política, y es triste que eso suceda. Buenos días, la persona que está en la línea. Doctor, buenos días, buenos días a su invitado y a la gente que lo escucha. O sea, una opinión. O sea, no se puede decir traté de hacer una gestión para que les paguen a la gente del Teatro Benjamín Carrión, pero cuando no se logró nada. O sea, no se llegó a término. Entonces, o sea, no se puede decir hice la gestión para la vía Loja-Catamayo y esto, pero no se llegó a nada. Entonces, se debería hacer en concreto, o sea, hablar de las cosas que se logró. Porque si no, o sea, simplemente confundir a la gente. No hay resultado, dice usted. Claro, no hay resultado. Ya. No se puede hablar de una gestión. Simplemente la gestión fue nula y hay que decirlo. Bueno, de 100 cosas que hagamos, que intentemos gestionar, que pese a inclusive algunas estar fuera de nuestras facultades como asambleístas, es decir que... se logró que hoy, lo hablé hace un momento, están interviniendo la vía interbarrial, no se llevaron el distrito de salud de Catamayo, que es un centro importante para en nuestra provincia, el centro de nuestra provincia. Si alguien quería resultados, yo puedo decir, miren, tuvimos algunas personas que fallecieron en el exterior, cuyo valor, cuyo precio de traer el cadáver hasta la ciudad de Loja era costosísimo, doctor Freddy, como usted sabe, de manera privada. Es costoso. Y lo logramos hacer a través de Cancillería y pudo la familia dar una santa despedida, ¿no es cierto?, a sus familiares, pudo haber estado con sus familiares fallecidos. Cosas como esas se lograron. Logramos que gente con enfermedades realmente degenerativas, catastróficas, puedan ser intervenidas en varias partes del país.
Son cosas que quizá uno no podría decirlos en la radio, pero creo que es momento que la gente lo sepa. Y sí, sí hubieron resultados positivos. Claro que logramos algunas cosas. La reforma nuestra de ley a la ley de energía eléctrica, ¿sabe qué promovía, doctor Freddy? La que yo presenté y que está todavía en debate y quedó, simplemente fue devuelta a una comisión, que es la de desarrollo económico, dirigida en ese momento por Daniel Noboa, para que en 8 días pueda pasar a ser ley. ¿Y en qué consistía esa reforma? La primera parte, en que todos los recursos de los proyectos eólicos, fotovoltaicos, de generación de energía renovable, sean invertidos en la provincia que los está generando y no vayan a una caja común para que desde ahí se distribuya de forma central, como sucede con los tributos, por ejemplo. Por tanto, esa reforma iba a promover que las comunidades que estén junto a los proyectos eólicos, y tiende a promover eso, tengan recursos, que esos recursos sean administrados por las juntas parroquiales y por las prefecturas. ¿Por qué se detuvo el proyecto en ese momento? Por observaciones de algunas juntas parroquiales. Pero eso logramos porque usted puede observar al lado de algunos proyectos emblemáticos que existen comunidades que no tienen luz eléctrica, no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable. Entonces, eso es inconcebible. Lo que pasa actualmente en el sur del Ecuador, con la inversión enorme de proyectos emblemáticos mineros, debe verse en frutos, en resultados. Y lo que se pedía a nosotros como legisladores era que se respete la normativa vigente para aquello, que se contrate gente del sector, que se compre a gente del sector, que no se importe solamente con personas que son proveedores de Quito, de Guayaquil, de grandes empresas, y las empresas de Loja no tengan, o de Zamora Chinchipe, no tengan ese crecimiento esperado. Mire, con la mano en el corazón, doctor Freddy, yo hice un trabajo para mí en 2 años enorme. Trabajábamos muchísimo más de 12, 14 horas diarias en temas absolutamente ligados con el país, con la fiscalización y con la provincia de Loja. Intentamos vincular, y concluyo con esto, a las universidades siempre. Que la Universidad Técnica Particular de Loja se vincule a los proyectos sociales y que la Universidad Nacional de Loja también, tal punto que nuestros proyectos fueron socializados en estas dos universidades. Ahora, y algunos institutos. ¿Ese trabajo le da el aval a usted para optar posiblemente por una nueva candidatura? Mire, creo que las autoridades deben ser constantemente evaluadas, pero al mismo tiempo, como lo dije, el movimiento y partido tienen la obligación de dar a la ciudadanía candidatos que no tengan rabo de paja, que tengan una hoja, yo digo, a ver, lo más intachable posible, porque defectos vamos a tener un sinnúmero de temas. Hay personas que somos nuevas, por así decirlo, que tuvieron la oportunidad de estar 2 años en política y lamentablemente encontrarnos con un sistema podrido, con un sistema dañado, nos obliga en muchas de las veces a que ese liderazgo se vea reflejado en pelea realmente por la gente. Aquí hay mucha gente que pelea por cosas, que pelea por determinados temas todos los días y que creo yo merece la oportunidad de estar en una papeleta. Si usted me pregunta a mí, Byron, ¿quiere ser candidato? Sí, doctor Freddy. Me encantaría volver a ser candidato y volver a tener, creo que es la tienda política más afín a la nuestra. Tengo una muy buena amistad además con el candidato a la presidencia de la República, soy muy agradecido con él. Creo que él sostuvo al gobierno anterior de cierta manera y políticamente. Es un hombre muy inteligente, Cucalón. Sí, es un hombre centrado, si usted conversa con él, es un hombre leído. Y es un hombre que no tiene exabruptos ni tampoco suelto de palabras. Moderado, ponderado. Sí, es bastante parco, tranquilo, inteligente. Y pienso que esa sería una opción, pero nosotros estamos supeditados a lo que efectivamente los movimientos y partidos resuelvan, claro. Decidan. Claro. Pero mientras tanto, Freddy, seguiremos. Mire, pero, yo he regresado a mi empresa. Yo genero empleo en mi pequeña empresa, que es de asesoría, de consultoría. Tenemos contadores, tenemos abogados. Y sigo brindando apoyo a emprendedores, a grandes empresarios, a algunas firmas enormes, para que si mañana una entidad de control llega, le digan que todo está bien. Ya. Pero muy pocos políticos pueden hacer eso, doctor Freddy. Regresar, después de haber sido políticos, a trabajar pero con hasta, su profesión. Pero hasta no que puede. No le salga un cargo público nomás.
Mire, hay algunas personas que si estamos, no se puede estigmatizar a veces el cargo público como tal. Por eso, pero la cuestión, yo también estoy de acuerdo de que hay que hacer la empresa privada y el servicio público es necesario. El servicio público es como una conscripción, estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, para no salirnos del tema, usted va a, vamos, no sé si bregar, que es más exótico, más fuerte, pero es decir que va a lidiar para entrar por Construye o tiene bajo la manga un par de organizaciones políticas más. Mire, estamos conversando. Yo me puedo jactar de decir que soy buen amigo del doctor Vicente Flores, claro, con quien hemos peleado por algunas causas. Todo le favorece hasta ahí. Y él es quien está liderando Construye en este momento y yo soy respetuoso de aquello y creo que no pudo haber estado en mejores manos en realidad. Y a mi modo de ver, y lo he conversado frontalmente, le he dado todo mi respaldo. Él en alguna ocasión me decía que no está con la seguridad de si mañana será o no candidato. Yo respeto eso y mientras tanto, de una manera orgánica. ¿Y no será que él también quiera esa candidatura? Lo que sucede es que depende cuáles sean sus aspiraciones. Quizá las aspiraciones del doctor Vicente mañana sea ser candidato a la alcaldía. A mí me han ofrecido ser candidato a la alcaldía un sinnúmero de veces, doctor Freddy. Pero usted sabe que para eso se necesita. Sí, lo hubiese hecho mejor temas que el que tenemos. Gracias, sinceramente. Vamos a ver qué pasa en estas próximas elecciones, doctor Freddy. Pero siempre con mucha valentía, con humildad. Yo creo que hay que transformar la política en esta solamente una estrategia de dar golpes y de mañana posicionarme y ser servil a ciertas mafias políticas. Hay que dejar eso y más bien obedecer a los objetivos que la gente realmente necesita. Si bien es todo un reto, ¿sabe que lo que hace la gente aquí normalmente es esto de echarle la culpa al gobierno anterior, al alcalde anterior o al prefecto anterior? Yo creo que más bien hay que pensar propositivamente y empezar a ver cuáles son las capacidades que tengo, tanto operativas, competencias. Bueno, y entonces, ¿por qué no la alcaldía, por ejemplo? Es una buena opción. Nos estamos preparando para aquello, doctor Freddy. ¿Para el 2027? Posiblemente, sí. Así que posiblemente nos veamos en una papeleta. Porque los concejales no lo van a mover al alcalde, el pueblo tampoco, no quiere saber nada, la gente cree que peor no podemos estar y que vienen otros, que cada vez es peor, y ahí viene el asunto, ¿no? Hay un desdén que tiene la gente por la política. Sí, y decepcionados. Y completamente decepcionados. Soy ciudadano y también me siento decepcionado por muchos políticos. Doctor Freddy, hoy hablo como ciudadano más que como político. No puedo desentenderme de la política. Imposible, quien no hace política está obligado a que la hagan personas muchas de las veces con un criterio perverso. Pero mire, doctor Freddy, estamos dispuestos con una visión integral de lo que una ciudad necesita. ¿Por qué no pensar mañana, no es cierto? Mire, en un Silicon Valley, ¿no es cierto? Queremos una ciudad que no puede ser industrial mañana, de la noche a la mañana, Loja, pero sí podemos tener grandes empresas que empiecen a exportar tecnología, tener empresas que se encarguen de brindar servicios al mundo entero en temas de tecnología, y con eso nuestros chicos, nuestros jóvenes, no tendrían que emigrar tanto como lo realizan, ¿no? Claro, y se vienen candidatos igual, de los mismos que han pasado toda la vida. Sí. Y ya los va a ver usted porque... Devastador. Porque si ustedes se hacen a un lado, pues ellos pasarán de largo. Absolutamente, totalmente. Y lo conversábamos algún momento con usted, doctor Freddy, es que, mire, eso se puede evidenciar en Estados Unidos. Tener candidatos que tengan más de una edad que ya lamentablemente, yo digo, inclusive los cambios tecnológicos han sido tales que hoy necesitamos personas que estén preparadas con maestrías en innovación, en creatividad, ¿no es cierto?, en tecnología, en bueno, implementación. Bueno, esos son para ser empleados. Bueno, los que van a prepararse en tecnología para ser empleados. Pero si, ¿qué necesidad puede tener Donald Trump de manejar eso? Creo que aparte de ser buenos administradores. Tiene el jefe más lujoso del mundo, el más grande y el más lujoso del mundo. Pero ellos deben tener conciencia social. Necesita un piloto que lo pilotee bien y que lo lleve bien a él y a su familia y nada más. Hoy en el mundo entero se habla de la idea de lograr que los objetivos de desarrollo sostenible se plasmen en absolutamente
todas las políticas públicas que implementa un gobierno tanto seccional como a nivel central. Por tanto, esos objetivos, entre ellos el cuidado de la naturaleza, del agua, de los recursos que tenemos, de una vida digna, de accesos a la salud, a la educación, creo que son parte de, y se nos está saltando, se nos queda un sinnúmero de temas, pero estoy de acuerdo en lo que usted ha mencionado, doctor Freddy, en que si es que mañana la gente preparada, la gente que está en las universidades, gente que es empresaria, gente que tiene una visión diferente, donde crea en las empresas que son las que generan más del 60% de los trabajadores en un país, son precisamente gente emprendedora, gente que merece la oportunidad de tener la seguridad, los créditos, la capacitación de poder seguir invirtiendo. Dice este mensaje, buenos días, dice, sería muy importante que le pongan en un buen cargo directivo al doctor Maldonado, es equitativo y justo, no esconde nada. El tema del seguro era un cargo que usted ocupaba de libre remoción y por eso llegó el doctor Carlitos Escudero y dijo, caramba, el IES tiene que cambiar y cambió un poco de gente, está cambiando. Yo entiendo que él, al haber sido candidato a la alcaldía por el movimiento Pachacuti, ¿no es cierto?, en su momento, tiene la necesidad de cumplir con algunas cuotas políticas. Todos sabemos por qué, quién fue la persona que gestionó en Quito, ¿no es cierto?, para que esté el doctor Escudero en el IES. Y ojalá haga una buena gestión. Pero a los asambleístas les está prohibido gestionar cargos, pero no obstante lo hacen. Mire, usted lo sabe. Usted lo ha comentado y al final la gente lo sabe, la gente lo conoce. Y usted también metió sus carguitos por ahí. Eso es lo que dicen. Que lo tienen es otra cosa, doctor. Pero, eso es lo que dicen. Pero mire, doctor. Meten sus carguitos, tienen influencia, de todas maneras está una sola llamada telefónica y ya está. En lo que más debemos incidir las autoridades de turno es en que la gente honesta esté al frente de las instituciones. Y saber que lo que le molesta a mucha gente, en cambio, es que gente que se haya rajado en campaña, gente que estuvo con el gobierno de turno, no haya tenido la oportunidad de servir, y si tengan la oportunidad otras personas de servir, gente que nunca en su momento ayudó y no creyó en un partido político. Y eso le molesta a la gente. Así. Buenos días, la persona que está en la línea, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy. Buenos días a su invitado. Por hacerle una pregunta muy concreta, muy puntual a su invitado, que por favor nos responda, ¿cuánto es lo que usted percibió en toda su gestión, en dólares, en sueldos, en viáticos, en lo que usted, cuánto es lo que usted percibió y cuáles son las leyes, los frutos, el trabajo que nosotros, los ecuatorianos, hemos recibido para que ustedes vengan esa cantidad de dinero? A ver, bueno, simplemente, gracias. La inversión de la vía que estoy comentando, Interbarrial, son más de 5.7 millones, me parece que es la, o 3.7 millones. Entonces, si sumamos y alguien quiere comparar qué ha logrado versus lo que usted recibió, creo que no es comparable, ¿no? Porque existen cosas intangibles, cosas que no se pueden cuantificar. Pero entonces, claro, a la gente le molesta, y entiendo la pregunta. ¿Cuánto gana un asambleísta? La pregunta del señor, del ciudadano, va porque, oiga, ¿cómo es que ustedes, señores asambleístas, no hacen nada, ¿no es cierto?, y ganan $4,700, de los cuales casi 900 son descontados por el impuesto a la renta y por el IES? Usted recibe $3,900, ¿no? No tenemos viáticos, no tenemos viáticos los asambleístas. Lo que los asambleístas de provincia tienen es un bono adicional para efectos de poder vivir, alimentarse en la ciudad de Quito. Pero es que es un viático, un viático fijo. Bueno, imagínense, una persona que se va le dan un viático, pero solo el día que está por allá. A ellos les dan permanentemente el bono para que paguen, y no cualquier departamento. Y no, ¿no? Es difícil de saber cuánto gasta o cuánto tiene un asambleísta como sueldo y salario. Eso es parte de la transparencia que se encuentra en la ley de transparencia. Exige
la nómina. Pero no menos, si quiere saber el ciudadano, no menos de unos 200 mil dólares en un periodo de 2 años. No, no es así, porque si usted gana 3.800 dólares. No, pero es que usted lo está descontando. Por 24 meses. No, no, pero es que usted hace descuentos también que son, y usted que es un contador. El hecho es que eso es un ingreso. Pues se llama ingreso. ¿Cuánto le ingresa? Eso ingresó, pero de aquí tengo que. Es como que diga, no, pero es que pagué mi casa. Eso ya no es problema. Solo le voy a dar una cifra. Si usted gana 5 mil dólares mensuales. Son 120 mil dólares. 60 mil dólares. 120 mil dólares. En 2 años, año. 120 mil dólares. Sí. Ese es el valor que normalmente en 2 años gana un asambleísta. Malos sobresueldos. Abismal. No hay sobresueldos. Es que no hay décimos. No, eso, sí, obviamente, décimo tercero y décimo cuarto. Ese es un sobresueldo, pues. Sí, sí, y sí. Más lo que le pagan para vivir allá, obviamente, que con lo que le pagan para vivir allá, tiene para comprarse un departamento. Ahora, existen personas, por ejemplo, como yo, que en su momento, una de las cosas que hizo fue intentar, de sus recursos, poder promover su candidatura y su campaña. Exactamente. Claro que ahora, tuvimos ver, el, todo el apoyo en su momento de la estructura. Un par de minutos, pero me parece que eso de los sueldos de todas maneras es innecesario. Nos vamos a despedir, pero así rapidísimo, por favor. Con todo la persona gusto. Que está en la línea, buenos días. Doctor Freddy, muy buenos días. Qué maravilla del ex asambleísta que cuenta, que usted dijo, qué lindo, ¿no? Mire, ellos con 3.000 descontentos, que con ese valor, en cambio aquí los ciudadanos con 400, 500 dólares mensuales y todas las cosas que tenemos que pagar. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Mire, eso es lo que indigna a la gente, ¿no? Es correcto, además. Sí, la indignación es correcta porque dice cómo gente gana. Y encima, por suerte, nosotros no ejecutamos, ¿no es cierto?, obras, ni tenemos contratos, ni nada, y eso es uno de los problemas que normalmente también le molesta a la ciudadanía, el ver que la contratación pública se encuentra ahora, dañada. Pero bueno, me despido, es secundario, y de todas maneras, yo pienso que es una gran experiencia que usted tuvo en la asamblea. Gran oportunidad. Una gran experiencia, y eso yo pienso que eso es un aval para de todas maneras optar por alguna candidatura. No tiene nada de malo tampoco, ¿no? Porque hay un problema, ya que usted no sea asambleísta, entonces ¿se tuvo un asambleísta? No, tampoco. La gente no quiere que nadie sea asambleísta, y el juego de la democracia funciona con jugadores. Los sacrificios que conlleva el ser político en algún momento están relacionados con el separarse de la familia, el dejar las pequeñas empresas que uno pueda tener, o pequeñas emprendimientos que alguien pueda hacer, y esos son sacrificios que uno debe estar dispuesto a realizar en favor, en cambio, de la gente. Mi abrazo cariñoso, Freddy, a toda la provincia de Loja, gracias por la invitación, y seguro nos estaremos viendo pronto con buenas noticias. Muy bien, vamos.